Reed dice, ¿puede un ciudadano pedir a un sobrino y procesarle residencia? Excelente pregunta, Reed. No. Un ciudadano, voy a usarme yo como ejemplo. Yo tengo un sobrino, una sobrina. Yo no le puedo pedir directamente como ciudadana. Puedo pedir a mi hermana o a mi hermano, los padres de ese niño, de mi sobrino, y tengo que incluir en la solicitud los datos de mis sobrinos. Y si son menores de 21 años, cuando le toque emigrar a mi hermano o a mi hermana, ellos van incluidos. Entonces, sí, un tío puede indirectamente emigrar a un sobrino, pero porque va incluido con la petición de la mamá o el papá de ese niño. Pero directamente no, yo no puedo meter una solicitud I-130 por un sobrino. Tengo que pedir a mamá o papá, que son mis hermanos o hermanas, e incluye a los sobrinos.